Estamos en 3, 2, 1. Bienvenidos a otro Encuentro Cartago. Hoy rápidamente nos metemos en esta charla junto a Nenó Galarza. Nenó, la presentación es muy cortita y muy rutinaria, pero ¿cómo te presentarías? ¿Cómo me presentaría? Bueno, soy docente, soy Nick. Nací criada acá, me formé acá, viví muchos años acá, milité acá. Toda mi adolescencia básicamente y también parte de mi juventud. Después me fui a vivir a Buenos Aires y hace 30 años que estoy en Buenos Aires. Desde que llegué, que fue en el 96, al año siguiente que llegué a Buenos Aires empecé a trabajar en el Bajo Flores como docente en la única escuela secundaria que había en ese momento. Para los que no nos podemos ubicar, el Bajo Flores es una zona popular, clase media, proletaria, no sé, fabril, que no. El Bajo Flores es una villa, miseria, enorme, que se fue poblando durante el transcurso de todos estos años, con una pobreza que yo particularmente desconocía, ¿no? O sea, nunca había visto esos niveles de indigencia, de marginalidad. Me conmovió en ese momento. Creo que ahí comprendí. ¿De cuánta gente hablamos, más o menos? Ahora, en la actualidad, yo creo que estamos arriba de las 70.000 personas. A mí me pasó algo en lo personal muy fuerte, que es que, bueno, yo tengo una formación marxista talibán, siempre lo digo, ¿no? En cuanto a los principios, sobre todo. Pero bueno, hay algo entre la idealidad y la materialidad de esa idealidad que nunca la tuve tan encarnada como cuando finalmente arribé al Bajo Flores. Hubo algo de, ¿estás en una escuela primaria, secundaria? En una secundaria. Hay algo de lo humano que se pone en juego ahí, de una, digamos, algo vinculado también a poder realmente registrar en términos más sensibles y también no despojado de una mirada política el sufrimiento del otro. Eso me pasó. Y me di cuenta que la mayoría de los que militamos en generalmente tenemos una disociación enorme entre esa idealidad, esa idea que uno se forma en relación, digamos, a cómo es posible la transformación y lo que finalmente eso capilariza hacia la vida concreta de las personas. Así que no me fui nunca ni de la escuela ni de la villa. ¿Estás en la misma escuela en la que...? Sí. Y estos... Bueno, obviamente no vamos a hacer un resumen de los 30 años, pero tengo que preguntarte por Milei y el voto en los sectores más populares, más desprotegidos. Yo creo que hay algo que nosotros perdimos, o sea, en un plano en el cual fuimos derrotados absolutamente, que es en el plano subjetivo, ¿no? La política que se piensa a nivel estructural, esa política donde fomentamos el fanatismo hacia las personas, esa política que se milita por Facebook, por redes sociales, digamos, que no tiene ningún tipo de contacto concreto con la gente ni la vivencia de la gente, es una política que nos ha llevado a un fracaso absolutamente doloroso. Los sectores populares lo votaron a Milei en el Bajo Flores, arrasó Milei, en mi escuela arrasó Milei. Los pibes, los jóvenes lo votaron a Milei. Pero porque durante todos estos años tampoco obtuvieron ninguna respuesta de la militancia, ni de la orgánica ni de la no orgánica, digamos, ¿no? O sea, hay algo ahí donde uno habla del padecimiento, de la pobreza, y los pibes
Una vez me dijeron a mí, hablan de nosotros sin conocernos. Había una reflexión que decía que hay una porción muy grande de la juventud argentina que ya vivía en el mundo de Milei antes de que Milei existiera, ¿no? Sí. El tema de no había derechos, la informalidad en el laburo, la desprotección. Y ahí es donde quiero ir, más allá de la ceguera de la clase empresarial dirigente, que casi es lo mismo prácticamente. No hay dirigente en Argentina que no tenga un negocio aparte de su estructura política, pero quiero ahondar con vos en el trabajo en los sectores más humildes, más desprotegidos, y esta especie de frontera que se sigue corriendo, ¿no? En los sacrificios, ¿no? En la hoguera de las vanidades, que es el consumismo y el extractivismo político, social, económico, los cuerpos de las pibas y los pibes que se siguen acumulando. ¿Qué cosas desconocemos nosotros de un mundo que se presenta idealizado para un consumo muy pequeño burgués? No sé, pienso en el marginal, en esa celebración, sí, ¿no? De esa cultura del aguante, pero que le pase a otro, no que me pase a mí, y lo que hoy empieza ya a subir, ¿no? Por todas las calles de las zonas urbanas en Argentina. Hay un desplazamiento que hice también en lo personal, y voy a ser un poco honesta en esto. Los únicos que están en los territorios en este momento son los curas villeros, es la iglesia. Y Francisco habla de que nosotros, así como descartamos, así como consumimos y descartamos, lo mismo hacemos con las vidas humanas. Pensamos que hay personas que son descartables. La clase media piensa que hay personas que son descartables. El poder piensa, no solo piensa, hace mucho, ¿no? Ejecuta políticas para que finalmente se termine legitimando que hay personas que merecen ser descartadas del sistema. Y esas personas son los pobres, en principio y fundamentalmente, además, porque la manera en que son invisibilizados, por un lado, y por el otro, se les pone todo tipo de etiquetas, desde la forma en la que se visten, si roban, si consumen, si no trabajan, si no estudian, si son vagos, bueno. Entonces, por un lado está invisibilizar, que es la manera, digamos, más elegante que tiene el Estado en todos los gobiernos, en eso no se salva ninguno. Invisibilizar el padecimiento, la pobreza, es política de Estado. Y por el otro lado, poner etiquetas. Entonces, todo el mundo compra esas etiquetas. Finalmente, el pobre empieza siendo un niño pobre, termina siendo un sujeto ineducable, pasa a ser un chorro, finalmente termina siendo el que genera toda la inseguridad, digamos, del país. Con lo cual, la pobreza siempre estuvo asociada a la inseguridad para las clases medias y las clases altas. Si sos pobre, me generas inseguridad, porque de alguna manera ese que es pobre, claro, el que tiene, sabe que todo lo que tiene, bueno. De esta historia de ver cómo viven los ricos, ¿no? Esta cuestión de el ocio también ahora se monetiza, entonces ya no hay más espacio para los tiempos libres, entonces todo el tiempo mi vida está siendo expuesta en redes digitales, ¿no? Sí. La estructura así de esa metabolización que hay permanentemente del estar conectado y no perderse nada y estar. Y entonces ahora es como que los más humildes o los más pobres vemos cómo viven los más ricos. Entonces empezás a asimilar esa cultura y a hablar o a sentirte parte de eso sin ser parte de eso. Sí. Y creo que ese fenómeno ahí explica algo de por qué en sectores humildes aparece, bueno, la misoginia atroz, el racismo y esta especie de violencia contra los pobres desde sectores pobres, digamos, ¿no? Como justificando todo lo que nos está pasando y esas estructuras.
Y me parece que eso, la política dirigencial, está sufriendo un reseteo. Por eso veo que se acomoda tan bien las clases dirigentes al trabajo sucio que hace el gobierno de los hermanos Milei. Sí, bueno, Macri ya había dicho en algún momento que la pobreza era un estado del cual se podía salir, como si fuese un estado de ánimo. ¿No? Ese tipo de aberraciones que son, digamos, aberraciones conceptuales que terminan se terminan capilarizando, terminan finalmente constituyéndose como verdades. Entonces, sobre esas verdades, si vos no antepones otra lógica, ¿qué es lo que no hace la militancia? No hay militancia territorial, ahí hay una batalla perdida, porque no hay un discurso que se le anteponga a eso. Y ese discurso se puede anteponer a eso solamente estando presente. No hay manera de ganar esa batalla si no es cuerpo a cuerpo. No la ganás en las redes sociales, no la ganás en los medios de comunicación, la ganás con la presencia. Entonces, cuando vos te retirás, cuando vos pensás que la batalla se da en ese plano, solo en ese plano, pones todas las fichas ahí, pones todo ahí, estás básicamente abandonando el campo de batalla, ¿no? Entonces, los que creen que la revolución se hace anteponiendo, construyendo un discurso que sí, digamos, es un discurso que claramente de alguna manera se contrapone, interpela ese que se construyó como una verdad indiscutible solo en un plano, bueno, no hay ahí. ¿La izquierda tampoco está en las barriadas, en esos lugares? ¿La izquierda así más hegemónica en Argentina, no, que el trotskismo? No, están las organizaciones sociales, los movimientos, está el FOL, está el Movimiento Popular La Dignidad, están los comedores comunitarios, estaba Barrios de Pie en algún momento, algún que otro sector del peronismo a veces. La izquierda está más en las instituciones, ¿no? Hay grupalidades dentro del territorio donde sí la izquierda tiene cierta incidencia y somos claramente compañeros, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, es muy difícil también poder deshilachar, desarmar esta también una lógica que es muy potente, que es trascender en un acto de generosidad política los propios espacios orgánicos de pertenencia. O sea, este país tiene una cultura dirigencial, claro, espantosa, ¿no? O sea, si tu dirigente te dice que vos te tenés que mover hacia determinado lugar, por más que vos éticamente, políticamente, creas que eso no es lo correcto, lo haces. Lo haces igual, porque sos orgánico. Y porque tu dirigente te está diciendo que lo tenés que hacer. Esa cultura dirigencial, donde, digamos, el protagonismo de ese sujeto político se termina convirtiendo en alguien que obedece, ¿no? Porque en definitiva es eso. Bueno, hizo muchísimo daño. En el territorio, por suerte, pudimos como tejer, porque si no, no sobrevivís. O sea, si no, no sobrevivís militando ahí. Porque es fuerte. O sea, nosotros enterramos pibes muchos por año. Yo te puedo decir de memoria 31 pibes que tengo en la cabeza, muertos, ¿no? De los más cercanos. Uh-huh. O sea, ¿por? Cuestiones vinculadas que al... La primer camada de pibes que nosotros enterramos lo mató la policía. Fines de los 90, principios del 2000. Uh-huh. Y la segunda camada de pibes que tenemos muertos fueron en enfrentamientos intrabarriales cuando finalmente gana el narcotráfico. O sea, cuando el territorio pasó a ser controlado por el narcotráfico. ¿Qué es que te controle el narcotráfico? Porque, o sea, suena muy impactante, pero vos estás ahí y no estamos hablando de ciencia ficción ni de una novela barata. Estamos hablando, ¿no?, de una situación en la cual no hay cámaras, no hay discursos, digamos, esta es la calle pura, lo que está pasando, sí, ahí en el barrio.
Viste que nosotros, además de la cultura dirigencial, tenemos una tradición enorme para no hablar de las cosas que finalmente son importantes, ¿no? De hecho, bueno, vos mencionabas al inicio el tema de Luciana Muñoz, ¿no? El narcotráfico tiene... Porque está la película de lo, del Delta, del, claro. Bueno, esa película que ya la conocemos todos, pero en realidad la verdadera incidencia del narcotráfico está en las barriadas populares, y las verdaderas víctimas del narcotráfico son los pobres, y los que se llevan la guita es el poder político, el poder judicial, ¿no? Entonces, el narcotráfico está... de alguna manera no solamente controla, porque uno se imagina, qué sé yo, chabones armados, no, no es eso lo que ocurre, no es que vos caminando por los pasillos y ves metralletas, no es eso lo que pasa en la villa. Lo que pasa en la villa es que el narco finalmente es el que termina resolviendo un montón de problemas estructurales, es el que termina dando el remedio que se necesita, es el que termina comprando la comida que se necesita, es el que termina dando seguridad en ese pasillo. Ese es el narco. ¿Por qué decís pasillo? Porque la villa tiene pasillos de un metro de ancho, ponele. Las calles son... No hay calles. Claro, son pasillos dentro de las calles. Son pasillos, sí. No hay calles, ¿no? O sea, es como... Los niveles de hacinamiento en la villa hay TBC, tuberculosis, dengue. TBC es tuberculosis, perdón. TBC, sífilis... un montón, y dengue. Enfermedades que son, bueno, el TBC, la sífilis y el TBC son enfermedades medievales, ¿no? No hay agua, no hay cloacas. Ahí se sobrevive, se vive, hay historia, hay aguante, hay ternura, ¿qué hay ahí? Digamos, pues me estás nombrando una situación muy atroz, digo. No me imagino, o sea... Todos pasillos, ya no hay calles, no hay Estado, obviamente. No. Que hay policía, lo único que hay del Estado que es la policía. Ni siquiera está la policía, porque en algún momento, cuando se hizo el cordón sur con Garré, entró la gendarmería en toda la zona sur de la ciudad de Buenos Aires. ¿Hablas de Nilda Garré? Hablo de Nilda Garré. Que larga el famoso programa Cordón Sur, que era una manera también de que el Estado esté presente y de que esto que empezaba como a visualizarse que iba a ser un problema y terminó siendo un grave problema, el tema del narcotráfico, bueno, nada, era como poner un límite a eso. Finalmente, con operadores territoriales, no estaba mal lo que pensó. La verdad, hay que reconocerlo, pero no funcionó. En algún momento, de todas las barriadas se retira, o sea, paulatinamente se van retirando las fuerzas de Nación y se empieza a hacer cargo la policía de la ciudad. El único lugar que no se retiró y que nunca hubo acuerdo en ninguno de los gobiernos como para hacer el traspaso es en la Villa 1114, que sigue estando adentro la gendarmería y en la periferia la policía de la ciudad de Buenos Aires. Ninguno patrulla, ni adentro ni afuera. O sea, la escuela está afuera, por ejemplo, la escuela donde yo laburo, está en el límite, entonces es medio gracioso, porque ponele, la escuela, si vos entras a la escuela, pertenece a gendarmería, porque la escuela ya está como metida hacia adentro de la villa, pero de la vereda para acá es la policía de la ciudad de Buenos Aires. Y en relación a la vida, o sea, hay algo ahí que, a pesar de todo esto que parece tan oscuro, tan sombrío, que en realidad... Más que en términos de oscuridad, yo siempre pongo el acento en que la mayoría de la gente que vive ahí es gente trabajadora, que hay una cultura que florece, porque el Bajo Flores es una mixtura, hay comunidad boliviana, paraguaya, argentina y peruana, básicamente, con lo cual hay mucho de Latinoamérica ahí. Hay alegría, hay. Pero bueno, a la noche hay ráfagas, ¿no? O sea, los pibes del jardín te cuentan que no pudieron dormir. Y eso ahí, digamos, al desaparecer el Estado, entra el narco a solucionar esos problemas cotidianos que
en una especie de benefactor, en una especie que de respuesta cotidiana, algo concreto y rápido, no sé, che, acá están choreando, si está este chabón no chorean más, eso es el... Sí, eso es más o menos. Les hacen mucho también, ¿no? De hecho, yo creo que la villa se sostiene fundamentalmente por el laburo de las compañeras que pertenecen a las organizaciones sociales y que son promotoras de salud, promotoras de educación, que manejan el comedor, que saben el problema que tienen el vecino, o sea, son las organizaciones sociales, el FOL, el Movimiento de la Dignidad, Nuestra América, el narco, pasa algo ahí que es también para analizar. En algún momento la identidad positiva era el pibe chorro, ahora una identidad positiva para los pibes es el narco. A ver, explícame, identidad positiva, el pibe chorro, ¿te referís a lo que se vio después en la cultura popular, con las bandas de cumbia que tenían esa estética? ¿A eso te referís? A que es algo que está legitimado. El pibe chorro estuvo legitimado durante mucho tiempo, más allá del de ponerle el personaje del puntero, el que hacía de la Serna, digamos, ese personaje, ¿a eso te referís con el pibe chorro, el corte de pelo? Esa estructura así tipo rapero, trapero, con ropas deportivas, ¿esa estructura? Esa estructura, pero es una identidad que se vive, o sea, el pibe chorro es el pibe chorro que vive de eso. Claro. O sea, que no solamente es una idea, o sea, cuando hablo de identidad hablo de que se asume eso que ocurre como una cuestión positiva. Durante todo o sea, fines de los 90, principios del 2000, los pibes que nos mataron eran pibes chorros, la mayoría, que los fusilaron, ¿no? O sea, ninguno murió en un enfrentamiento, a todos los mataron en alguna situación de robo. Al Chimbo se escondió bajo un auto, lo fusilaron, así. Al otro le pegaron 8.500 tiros por la espalda. Y ahora eso transmuta en... Ahora el que es el pibe narco. Ahora es el que vende, es el que accede a la mejor zapatilla, el que tiene ropa, el que tiene la mejor mina. Pero igual está en peligro también o sea, es carne de cañón como lo que era el pibe chorro. Y la verdad es que... ¿O está más protegido por...? Está más protegido. El problema ahí, el nuevo problema que introduce esa lógica es el enfrentamiento entre bandas. Porque son familias, ¿no? Las que controlan los sectores. Entonces, si vos te pasás corriste un poco la vara hacia un sector donde controla otra familia, empiezan los enfrentamientos. Y ahí la política tradicional, ¿qué es? Digamos, es un flyer que aparece en época de elecciones, ¿qué es la? Es acuerdos con algún sector. ¿A qué te referís con la política tradicional? Y o sea, algún candidato que aparece ahí, alguna, no sé, el macrismo, calculo que antes de Milei debía haber tenido buenos votos también en sectores humildes. Sí, ¿no? Porque el macrismo lo que manejó a la perfección a través del Ministerio de Desarrollo Social es los institutos de la vivienda, que son los únicos centros políticos que tienen las villas, el IBC. Son los institutos de la vivienda. Y a través de ahí tienen cooperativas de barrido, de limpieza, qué sé yo. Entonces, compran voluntades y de hecho ante ese nivel, digamos, de pobreza, si vos entras a una cooperativa, aunque te paguen 2 mangos con 50, nada, estás en una cooperativa que es del gobierno. Entonces, el PRO controló los territorios y las cooperativas de limpieza muchas veces funcionaban como patotitas del PRO a través del Ministerio de Desarrollo Social. Cuando decís patotitas, ¿a qué te referís? ¿A la patota que nosotros pensamos? O por ahí es media naive la pregunta, pero me refiero a más que nada un control en lo que tiene que ver, no sé, con las elecciones, el acarrear gente para el voto. Mira, ¿qué sería la...? Nosotros en el 2020 sacamos un documento, La Red, ¿no? Bueno, yo soy... integro una red que se llama Red Docente Familias y Organizaciones del Bajo Flores, que busca a las pibas en el Bajo Flores cuando desaparecen. O sea, nosotros nos encontramos con un escenario donde pibas empiezan a desaparecer y con mucha dificultad para acceder, digamos, a dispositivos, a la denuncia, qué sé yo. Bueno, se formó la red. En el 2020 la red saca un documento que se llama Cuarentena sin Hambre
y convoca un voluntariado para hacer un relevamiento y hacer un acompañamiento territorial durante la pandemia. Entonces, éramos 60 compañeros con esa, digamos, esa misión, de alguna manera. Los chabones del... Nos terminamos haciendo pecheras. O sea, la mayoría éramos minas, nos terminamos haciendo pecheras y barbijo, identificándonos, porque en un momento nos vinieron a patotear. O sea, no nos reconocieron. Era, ¿ustedes qué están haciendo acá? ¿Dónde se están metiendo? ¿No? Ellos no iban a hacer un pomo, de hecho no hicieron un pomo. Así trabajan. Hablaste del caso de trata y marcaste una diferencia en unos materiales que me pasaste para ir preparando la entrevista, muy ricos, con mucha potencia, y obviamente yo hago el paralelismo con lo que está pasando con el caso de Luciana Muñoz, sí, en Neuquén. Pero también marcabas un montón de variedades sobre el tema, distintas tonalidades en esa, sí, nota discordante, que una cosa es la trata, otra es la cooptación, otra es, ¿no?, esta especie de mirada coercitiva respecto de, bueno, qué lugar ocupa ahí el narco, la chica, el joven, el soldadito. Contanos eso, porque la verdad que tenemos que aprender un montón, ¿no? Nosotras, cuando nos encontramos con la situación, digamos, de las pibas que desaparecían, los primeros relatos de las madres, sobre todo, nos prenden como una lucecita de alarma, y también de poder escuchar sin ponerle etiquetas a la situación, hasta que no comprendamos exactamente qué era lo que estaba pasando. Y lo que pasaba era que las pibas desaparecían con cierto nivel de intermitencia, digamos, por ahí se iban una semana, volvían a la casa, se volvían a ir, hasta que después desaparecían mucho tiempo. Que por lo que leí de Luciana Muñoz, también existía este tipo de situación, ¿no? Se iba de la casa, la familia no se preocupaba porque se ausentaba una semana, pero después volvía. Lo que nosotros llamamos la intermitencia, hasta que la piba en algún momento desaparece. Nosotros empezamos a detectar en esas desapariciones fueron varias cuestiones. Una, por eso la consigna de la red es: ni encerrada ni desaparecida, con vida y derecho todas las pibas. ¿Por qué? Ni encerradas ni desaparecidas. Ni encerradas porque para vivir su adolescencia la piba tiene que hacer un montón de cosas que las ponen en riesgo. Salir de la villa a la noche, querer vivir la adolescencia como la viviste vos, como la viví yo, es imposible. Entonces viven encerradas. Y en el caso, sobre todo, de algunas cuestiones que tienen que ver con la comunidad boliviana, también al cuidado y con la pobreza, no solamente con la comunidad boliviana, que tiene que ver con la pobreza, al cuidado de sus hermanos menores, tiene que cocinar, los tiene que llevar a la escuela, los tiene que traer, olvídate de que pueda vivir su adolescencia. Y en el momento en que decide hacerlo, se pone en riesgo. Eso es lo primero que nosotros leemos. Y no cuestionamos ese deseo, ¿no? Porque, bueno, no podés cuestionar el deseo de una piba que tiene ganas de vivir su adolescencia. Cada de salir. Por ejemplo. Ir al cine, ponerle. Por ejemplo, no sé, a un boliche, a tener un novio, ir a la plaza. ¿Por qué? ¿Por qué vas a cuestionar ese deseo? O sea, nosotros, cualquiera. Bien, entonces, lo primero que entendimos es que lo que se ponía en juego era ese deseo de las pibas. Lo segundo que entendimos es que cuando se ponía en juego ese deseo, las pibas corrían riesgo. Y después tratamos de leer por qué, cuáles eran esos riesgos. Bueno, los riesgos eran el tema del narco, el tema de que muchas se conectaban por las redes sociales, como no tenían manera de conocer a alguien
En las redes sociales aparece esta figura que es el grooming, digamos, que es el acoso y de alguna manera la manipulación a través de las redes sociales. Entonces las pibas le mandaban una foto, después el otro le pedía que le manden otra foto, claro. Empezaba a presionar, terminaban mandándole un montón de fotos, esas fotos se viralizaban. Bueno, todo ese entramado, nosotros, digamos, lo que intentamos de alguna manera también desmenuzar es, en primer lugar, no catalogar una situación si las pibas no la habían vivido como tal. Explícame eso. Claro. La trata implica un montón de cosas. Primero, traslado de jurisdicción. Segundo, que vos seas, digamos, obligada, ¿no? Que estés obligada a ejercer, o que estés obligada a tener relaciones, o que estés obligada. No era la situación de las pibas. Uh-huh. A las pibas no los obligaba a nadie. Sin embargo, sí existían situaciones de abuso y otro tipo de situaciones donde se jugaba el poder, se juegan otras cosas, pero no la tipificación de trata. No esa. Claro, son líneas muy delicadas, ¿no? De cruzar, incluso a veces pensando en que uno puede hacer cosas buenas denunciando, acompañando, todo, igual podés estar metiendo la pata por no tener en cuenta el laburo territorial de la gente que está ahí trabajando y te explica estas variaciones que hay sobre un tema tan complejo y tan desaparecido del debate cotidiano, porque viste que no hay una sola plataforma política que te hable de narcotráfico en Argentina, no está en ninguna plataforma ni de elecciones ni de nada, digamos, de bueno, ¿qué hacemos con ese tema? Y lo de la trata, que es una cuestión que ya es imposible de ocultar, cada vez tenés más casos, cada vez aparecen más. Y decir, bueno, pero detrás de cada caso, ¿cuántos hay que no se denuncian? Y aparece esto, por eso me pareció importante que de alguna manera hagas esta labor pedagógica de entender esas tramas, porque si no estamos literalmente pedaleando en falso. Y son temas muy complejos que tengo la sensación se van a seguir agravando. Sí. Nosotros hablamos de una militancia comunitaria, territorial y situada. Uh-huh. Eso es esto que contaba de los narcos y las pibas pibitas, sí. Digamos. Es un hecho comprobado, digamos, lo estás viendo cuando empezás a cuantificar lo que está, sí, pasando. Sí, son un objeto de lujo para los narcos. Así. Eso es el traslado de mercancía, incorporar en un nivel de vida así, en esa historia del Salvador que te rescata, sí, la pobreza. Sí. Pensaba en la familia, pues son todas familias laburantes, ¿no? Y que la... Sí, y además... ¿Qué hace frente al poder del dinero ahí? Y no hay mucho, digamos, más que laburar con las pibas y que puedan entender que hay otras posibilidades y otros caminos, y disputar, ¿viste? Nosotros hablamos de esa disputa de disputas de lógica. O sea, ante la lógica que impone el narco, bueno, nosotros tenemos que construir otra. Y vamos por ahí. Y por otro lado, es inentendible también cómo se sedimentó durante todos estos años sin ninguna palabra de ningún presidente en todo este tiempo. La gran apuesta de todos fue la autorregulación del territorio, que es que se maten entre ellos. Esa fue la gran apuesta política de todos los gobiernos. Eso lo ves también, por ejemplo, en lugares, te hago una pregunta tal vez muy retórica, pero por ejemplo, como una exportación de lo que pasa en Rosario, en donde ves que el arco político está completamente cooptado, que hay una imposibilidad de afrontar el tema como lo es, ¿no? Con decisión política, y se traduce solamente en miradas
policiales, y bueno, y ahora tenés la cuestión cultural de que ya tenés que hablar de eso cuando hablas de ciertos lugares del país. Sí, hay un antes a esto, por eso hablo de sedimentación, ¿viste? La sedimentación lleva tiempo. Entonces, en ese proceso, uno, total y absoluta ausencia del Estado, esa decisión política de dejar a la intemperie a los sectores populares, esa decisión es finalmente, te diría, criminal, ¿no? Claro. Bien, entonces, cuando vos dejás a la intemperie, cuando vos legitimás con tu inacción, porque acá estamos hablando de inacción, ni siquiera estamos hablando de que intentaron algo, no, nunca intentaron nada, estamos hablando de la total y absoluta inacción. Cuando vos te corres de esa manera, ese corrimiento termina siendo un acto criminal. Y el Estado se corrió, o sea, a total y absolutamente. Dejar a la intemperie a niños, niñas, adolescentes, ¿no? Y además, digamos, esto que te decía, es inentendible que se haya sedimentado esa cultura ante la total y absoluta ceguera de todo el mundo. Claro. O sea, ¿dónde estabas? ¿En qué país vivís? Hola, ¿qué tal? ¿Tenés en la ciudad que dicen que es la ciudad más, digamos, más europea de toda Latinoamérica? En Buenos Aires tenés un bolsón de pobreza de estas características desde la década del 70, porque el asentamiento fue ahí, y desde la década del 60, del 70 ahora, no pudieron hacer nada. O sea, no solamente, porque los únicos que intentaron hacer algo fueron los militares tratando de erradicar la villa, cargando a todo el mundo y llevándolo para el otro lado de la General Paz. Que después volvieron, digamos. Si las orgas se van, entonces el control total es del narco, o ya eso es así, porque imagino que el hecho de que haya orgas sociales, estamos hablando también de solidaridad política, ¿no? Cultura, arte, resistencia. Sí. Eso es antinarco, naturalmente. Sí. ¿No? Pero si las orgas en algún momento se retiran, pensando en el hecho de la criminalización, la persecución política que viene también con el cerrojo económico, sí, porque no te pagan nada, y bueno, el dirigente o el laburante de la orga en algún momento va a tener que changuear y no va a estar tan presente ahí. Bueno, ¿qué pasa? ¿Ahí ya el control es total o ya es así eso? Es que, claro, por ahí fue medio fuerte, fui media determinante con esto de que el control lo tienen los narcos. En realidad, la vida, digamos, la cotidianidad del Bajo Flores está atravesada por múltiples factores. El tema es que prevalece en algún momento el tema del narcotráfico. ¿Y cómo es que prevalece? Prevalece con la cantidad de muertos. Si vos vas al cementerio del Bajo Flores, es un genocidio silencioso. Y las organizaciones, de algún modo, tienen esta, digamos, por un lado están solas, ¿no? Porque donde el Estado no está, claramente en esa línea están las organizaciones sociales y también las instituciones. Porque el Bajo Flores tiene los CESA, que son los centros de salud, tiene las escuelas donde estábamos, digamos, hay cierta institucionalidad, pero que también, digamos, hacemos red entre nosotras, ¿no? Entre nosotros, no hay nada. Yo no sé si el control va a ser absoluto del narcotráfico. Sí creo que es una lógica que prevalece. Me parece que hay algo también en el orden de invisibilizar la situación, como te decía antes, que de alguna manera también muestra una línea de complicidades, ¿viste? O sea, el poder político, el poder judicial y el policial, para mí es como una triada que
tiene un acuerdo en relación a cómo manejar. No voy a hablar a nivel nacional, entiendo que a nivel nacional debe pasar algo similar, pero tienen un acuerdo en cómo intervenir o no intervenir en el Bajo Flores. Claro, hay una complicidad, hay una connivencia. Una planificación, entonces. Sí, hay una planificación. Para mí la ausencia del Estado ahí es forma parte de esa planificación. Esa planificación. Sí. Muchos de estos chicos eran alumnos tuyos. Sí. Y de las chicas que nos relatás esto también. Sí. Uh-huh. Y cuando las cruzás, ¿tenés oportunidad de interpelar algo o estás ahí como, no sé, me imagino la cuestión pedagógica, digamos, que viste todo eso y qué sucede después? Claro, bueno, la red tiene... Te voy a contar un poco el funcionamiento de la red. La red está integrada por madres, por referentes de las organizaciones sociales, las referentes de género, la mayoría, por médicas y médicos de salud, por los trabajadores sociales, por organismos de protección de derechos, por docentes, por partidos políticos también. Y lo que nosotros hacemos es, ahora, por ejemplo, desapareció una piba de María Madre del Pueblo, entonces me llama, me manda un mensajito el párroco, me dice, nosotros nos comunicamos con la familia, armamos el flyer, todo esto sucedió el fin de semana, y lo primero que hacemos es hablar con la familia para ver, o sea, tener más o menos algún mapa de lo que ocurre, con la autorización de la familia sacamos el flyer, pedimos que se viralice. Eso ha sido tremendamente efectivo, porque se reconoce la gráfica del flyer de la red. Entonces las organizaciones sociales de manera inmediata como que vuela hacia el interior del territorio, ¿no? Si viene de acá hay que darle bola, ¿no? Exacto. Nos parece fundamental es poder organizar esa resistencia, que es una resistencia molecular, le decimos nosotros. Esa resistencia chiquita, en el uno a uno, volver a estructurarse también afectivamente, ¿no? Porque es muy arrasador lo que está pasando, hay muy poca respuesta. Nosotros pensamos que inclusive no la va a haber, digamos, que hay algún pacto de gobernabilidad durante todo este periodo. Sino es inentendible que todavía no haya sucedido nada. Pensamos que ese pacto va a continuar, y como nosotros estamos en el territorio y sabemos que la situación se va a agravar, un poco la perspectiva es seguir fortaleciendo esas redes de trabajo comunitario.